primero, evidentemente, antes de plantearse una intervención en un ámbito concreto, como pueda ser la Plaza Mayor, hay que comprender que eso, como bien ha explicado ya todos los ponentes, ¿no? En concreto, por ejemplo, Javier ayer, no estamos hablando de elementos puntuales, sino que estamos hablando de un conjunto donde todo está interrelacionado. Nosotros, a la hora de afrontar esa intervención en la Plaza Mayor, empezamos en ese sentido por hacernos con lo que es el conjunto de Rajal. Cuáles son todos esos componentes que forman parte de él y que evidentemente, ¿no? y efectivamente comprobábamos que están muy interrelacionados. Aquí en este esquema de conjunto no solo aparecen los monumentos del municipio, ¿no? No solo aparecen el palacio y el castillo, sino que empiezan a aparecer todos esos otros elementos que también forman parte integrante de ese conjunto, ¿no? que funciona como tal. No es casualidad, como comentaba ayer Javier, que ese recorrido ceremonial que aparece en esta parte del municipio también aglutine luego buena parte de la arquitectura que luego nosotros a la hora de hacer esa primera aproximación veíamos que era la arquitectura de mayor interés del municipio. Lógicamente también tiene que aparecer sí o sí en cualquier proyecto de intervención en la Plaza Mayor lo que es el recorrido del Camino de Santiago, que es otro elemento patrimonial a tener en cuenta. De alguna forma ya con esta primera aproximación al municipio empieza uno a ser consciente que efectivamente aquí no se puede hablar de una intervención que esté muy focalizada en el ámbito concreto donde se vaya a actuar o a proponer algo, sino que hay que intentar de alguna forma que esa propuesta se integre en esta lógica de conjunto que de alguna forma este plano trataba de alguna forma de resumir. Antes también de pasar a lo que es el planteamiento en Grajal, yo también quería, recogiendo, ¿no? también cosas que ya se han comentado en ponencias anteriores, cómo efectivamente el Grajal de Campos, el conjunto que se genera en el entorno de la Plaza Mayor, es un ejemplo relevante incluso a nivel internacional. Es decir, el Grajal de Campos, la arquitectura que traen aquí la familia Vega, es realmente pionera en aquel momento. Se han comentado aquí ya algunas referencias, ¿no? Dolores esta mañana hablaba de lo que es el ámbito de Guadalajara, etcétera, etcétera. Yo aquí, bueno, he traído otros dos ejemplos que pueden complementar esta explicación, uno extranjero y otro aquí español. El primero, este es un ejemplo muy canónico, ¿no? Para todos los que hemos estudiado arquitectura es un ejemplo bien conocido, el caso de Pienza en Italia. Pienza es una ciudad que toma incluso hasta el propio nombre, ¿no? de Pienza, del Papa Pío II, la familia en este caso Piccolomini, que plantea una intervención en la villa de linaje de esta familia, que como pueden ver aquí de alguna forma tiene muchas resonancias con lo que tenemos en Grajal. Es nuevamente un espacio urbano plenamente renacentista configurado por este juego de edificios que son los que de alguna forma definen ese espacio. Y vuelven a aparecer elementos muy dentro de esa misma lógica como la que podemos encontrar aquí. Aparece representado como el gran elemento palacial, en este caso el palacio de la familia Piccolomini aquí, con esta lógica también de un patio, una lógica de dos patios, uno más monumental, otro más más vinculado a lo que sería un jardín. Aparece también en este caso representado el estamento religioso, en este caso el Duomo de Pienza, el palacio episcopal, de alguna forma también muy vinculado tanto al palacio nobiliario como a la iglesia, y lo que es el palacio del pretorio, palacio comunal, que es la representación del poder municipal en el caso de Pienza. Luego, bueno, ayer Javier pasaba rápidamente por este caso que yo también traía aquí, es Peñaranda de Duero, lo que es actualmente la Plaza Mayor o Plaza de los Duques de Peñaranda, que también es un espacio urbano que se construye, que surge en este periodo del primer renacimiento español, con unos elementos de nuevo similares a los de Grajal. En este caso aparece aquí el palacio de la familia Avellaneda, de los condes de Miranda, y del otro lado de la plaza, aquí la colegiata de Santa Ana, ¿no? Nuevamente un espacio urbano donde ya se aprecia ese cambio, ese desembarco del renacimiento en España, del que como se ha demostrado, ¿no? sobradamente en este seminario, pues Grajal es sin duda un caso pionero.
Una vez ubicado Grajal en ese contexto tanto propio urbano como en ese contexto, digamos, de la historia del arte, podríamos decir, ya sí que podemos empezar a plantearnos cómo poder intervenir en esto que se planteaba de la Plaza Mayor. Y a la hora de afrontar esa intervención, claro, aquí es muy importante tener en cuenta que dentro de esa lógica de conjunto, también lo que es la Plaza Mayor es otro conjunto dentro del conjunto, podríamos decir. Y es un conjunto formado por tres edificios, el Palacio de los Vega, la Iglesia de San Miguel, que son como los más evidentes, pero efectivamente también hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento es parte integrante de este funcionamiento conjunto de estos elementos arquitectónicos. Tan importante como el Palacio, tan importante como la Iglesia, es el Ayuntamiento, en el sentido de qué es lo que nos transmite, incluso hoy en día, cómo eran las lógicas de poder en aquel momento. Y esto que explicaba ayer Javier, de que efectivamente cuando el pueblo se reunía aquí en concejo abierto, luego posteriormente en concejo cerrado, no es casualidad que apareciera aquí este elemento en relación también con la galería, en la medida que era esa representación, ya fuera física del señor, del conde, de alguna forma expresando esa relación de poder sobre el concejo, o incluso en su ausencia, ¿no? Que fuera por la figura interpuesta del gobernador, esta relación de poder es lo que le da sentido a este conjunto, también luego con la presencia aquí de la Iglesia. Entonces, el primer elemento a tener en cuenta a la hora de plantear esa intervención es que no estamos hablando solo de estos dos edificios a priori más monumentales, ¿no? El Ayuntamiento, que pueda pasar más desapercibido, es tanto más importante que esos otros dos edificios. Y adicionalmente a esto, no solo debemos hablar de la arquitectura, sino debemos hablar también del espacio público. Porque en efecto este conjunto no solo lo configuran los edificios, sino que también lo configura el espacio público. Y a la hora de hablar del espacio público, no, ya nos tenemos que dar cuenta que no solo podemos hablar de la Plaza Mayor, sino que aparece aquí también con mucha relevancia, con mucha importancia a la hora de pensar todo este ámbito, la plazuela del Conde. Y ya se ha explicado, ¿no?, que tenemos por un lado con una lógica de representatividad en ambos casos, pero diferente. Aquí tenemos en la plazuela del Conde lo que es ese contenido de plaza señorial, es el punto por el que se accede al palacio, cercado delimitado hacia el este por la iglesia y hacia el oeste, que ahora hablaremos de ello, por esos otros elementos complementarios del palacio, la pagaduría, la contaduría. Y aquí tenemos, como decía hace un momento, ¿no?, esa plaza con un contenido más público de la representación, de la proyección del poder de los señores de la villa en relación a los habitantes. Entonces, estas son las bases fundamentales para plantear la intervención. Es decir, darse cuenta que el conjunto de la Plaza Mayor de Grajal es un conjunto formado realmente por dos espacios públicos, tanto la Plaza Mayor, pero también la plazuela del Conde y estos tres edificios. Y en ese sentido, cualquier intervención que queramos plantear aquí tiene que tener muy presente estos cinco elementos e intentar mantener lo que es la lógica heredada de este conjunto, no alterarla de tal manera que la hagamos irreconocible. Y esto de alguna forma es lo que planteábamos aquí. Como base de intervención, como objetivo fundamental para actuar aquí, es preservar la legibilidad del conjunto formado, tanto por los edificios como por los espacios públicos que lo articulan. Eso de alguna forma tiene que ser nuestro criterio director a la hora de plantear aquí cualquier propuesta. Y a partir de aquí, ¿cómo podemos empezar ya a trabajar? Bueno, podemos decir, en el caso de los edificios, ¿en qué consistiría mantener esa legibilidad? Pues en respetar la autenticidad. Evidentemente esto ya no va a poder funcionar como un palacio nobiliario. Eso es evidente. Pero también tenemos que pensar que el uso que se plantee del palacio no tiene que ser absolutamente atentatorio contra lo que es ese contenido histórico que el palacio había venido desarrollando. Y en ese sentido, lo mismo ocurriría con la iglesia y lo mismo ocurriría también con el ayuntamiento. Y en ese sentido, para nosotros era muy claro que el ayuntamiento de Grajal tenía que tener siguiendo su sede allí donde la ha tenido durante los últimos 800, 900 años. Es decir, trasladar en ese sentido la sede del ayuntamiento al palacio era al final cargarse la propia historia de todo este conjunto. Por lo tanto, nosotros sí que teníamos claro, y en ese sentido, como arquitectos, el apoyo de los historiadores era fundamental para darnos cuenta que el ayuntamiento en ningún caso podía salir de aquí. Y a partir de ahí, luego, en lo que se refiere a los espacios públicos,
En este caso, la recuperar la legibilidad lo que nos llevaba a plantear es una intervención en los bordes, en el sentido de que estos vacíos que han aparecido tanto aquí como aquí están de alguna forma dificultando hoy en día el percibir cómo eran esos espacios cuando se concibieron. Y esto de alguna forma aquí ya está todo, aquí ya están las bases fundamentales de cómo se puede plantear una intervención que yo ahora pues simplemente voy a esbozar, ¿no?, para que luego de alguna forma me tomen el relevo los alumnos que están y los profesores que están participando en el taller. Entonces, como digo, además de la Plaza Mayor, nosotros nos planteamos como imprescindible actuar también en la Plazuela del Conde, porque entendíamos, como digo, ¿no?, que era un conjunto que había que tratarlo de una forma integral. Y en el caso de la Plazuela del Conde, como acabo de decir hace un momento, el mayor problema que tenemos actualmente es que la ausencia de edificación en este ámbito impide comprender correctamente cómo era ese espacio. Por un espacio, como decíamos antes, absolutamente marcado por esas fachadas que de alguna forma formaban el camino de acceso a la entrada al palacio. Y esto actualmente se ve, ¿no? Al pasar por esta calle, esto nos altera totalmente la visión tanto del palacio como de la iglesia, incluso, ¿no?, en esta vista, por ejemplo, desde el castillo. Es muy elocuente esta ausencia. ¿De qué manera podemos intentar revertir esa falta que se detecta? Pues bueno, la mejor referencia, esta imagen la sacaba ayer Javier, tenemos la referencia de la pagaduría, de la contaduría que existía allí anteriormente. Esa tiene que ser nuestro punto de apoyo para plantear lo que es la intervención en este ámbito. ¿Y en qué sentido hay que plantearla, por lo tanto? Bueno, ya desde un punto de vista ya quizá más pegado a la arquitectura, más pegado a la lectura espacial de este ámbito, aquí el contenido claro, el contenido clave es de alguna forma la esquina. La esquina al final, el volver a reconstruir esa esquina es la que nos va a permitir recuperar la legibilidad espacial de la Plazuela del Conde. Por lo tanto, una intervención de recuperación de un edificio aquí tiene que, ante todo, plantearse la necesidad de reconstruir esa esquina. Y a partir de aquí, luego, bueno, hay un espacio de transición hacia este otro, no exactamente solar, porque aquí ahora mismo ya sí que existe un pequeño murete que cierra la parcela. Bueno, ahí el reto ya para el arquitecto es intentar plantear ese espacio de transición de la manera más adecuada que se pueda. De alguna forma se trate de hacer una integración lo más acertada posible, quizá también con una solución que no es la más acertada, por otro lado, para ese ámbito. Pero en cualquier caso, como digo, aquí el contenido clave realmente para recuperar la legibilidad espacial del ámbito es reconstruir la esquina. Y luego, por otro lado, el uso que se pudiera dar a un edificio que se plantease aquí, pues no estaría de más plantearlo también en relación, en vinculación con el palacio. La pagaduría, la contaduría eran propiedad también de los señores de Grajal, al igual que el palacio. Podemos plantear que si este palacio se recupera para un uso de tipo turístico, eso se pudiera complementar con otro edificio que se plantease aquí. Pues seguramente eso contribuiría a respetar, de alguna forma, mantener esa herencia que viene del conjunto tal y como se concibió en el Renacimiento, ¿no?, en el siglo XVI. Bueno, y luego pasando ya lo que sería la Plaza Mayor, una vez después de haber planteado el ámbito de la Plazuela del Conde, aquí el problema que nos encontramos también es con otra falta de edificación, en este caso en el frente sur de la Plaza Mayor. Una plaza que tiene que estar configurada por la edificación que la rodea, al final el hecho de que aquí no tengamos fachada nos impide también una correcta lectura de este espacio. Por lo tanto, aquí es evidente la necesidad también de reintegrar la edificación perdida. Y al igual que ocurría en la Plazuela del Conde, siempre la mejor referencia es volver a lo que existía anteriormente. Gracias a que tenemos alguna foto, ¿no?, incluso del edificio que existía en ese frente sur de la Plaza Mayor antes de que desapareciese, aquí lo vemos ya en ruinas, bueno, pues esto es una primera referencia muy útil para un arquitecto a la hora de plantear ahí su intervención. Pero incluso aunque no tuviéramos estas referencias, que a veces no existen, ¿no?, en este caso sí las tenemos, pero otras veces no están, también podemos apoyarnos en algunas huellas que han quedado. Incluso en la Plaza Mayor, tal cual como la podemos ver hoy en día, bueno, tenemos una referencia aquí, por ejemplo, de cómo es la edificación tradicional en este ámbito.
incluso el edificio que existía y que desapareció, alguna pequeña huella nos ha dejado. Entonces, algo a priori tan anecdótico, ¿no?, que pudiera parecer, como lo que es estos restos, estas basas de los antiguos pies derechos del edificio que existía aquí, el edificio de viviendas, pues ahora vamos a ver cómo nos van a servir para poder plantear la intervención. ¿En qué sentido se plantearía, pues? Bueno, como digo, el criterio inicial, evidentemente, recuperar la edificación. El uso, en este caso, también parece lógico pensar en un uso residencial, que era el uso tradicional, un uso seguramente más apropiado para poder incorporar en este ámbito, ¿no?, al margen de que se pudiera mezclar con otro tipo de contenidos habituales en cualquier otro lugar del municipio, ¿no?, por otro lado. Como digo, el primer punto de apoyo, pues, va a ser esas bases conservadas, que son estas que aparecen aquí representadas. Esa huella de los antiguos soportales, simplemente esos seis restos, ya nos están hablando de una cosa. Nos están hablando de un frente. Al margen del frente de lo que es el propio solar, esto ya está construyendo otro frente. Bueno, ya está marcado también aparte por la acera, ¿no? Ese doble frente de un edificio con soportales, el frente de la planta baja, el frente del resto de las plantas. Pero aparte de eso, la presencia de estas basas nos habla también de un contenido de ritmo. Los edificios de soportalados siempre tienen el ritmo marcado por los pies derechos, que luego aparecen también con las ventanas, por ejemplo. Pues a partir de aquí la reconstrucción es incluso relativamente sencilla si sabemos hacer esta lectura. Es tan sencillo como pensar, bueno, ¿y dónde están los pies derechos que me faltan? Bueno, pues no es más que seguir el ritmo. Incluso podemos empezar a ver otros contenidos en el sentido de decir, bueno, ¿por qué hay aquí un doble pie derecho? Bueno, porque seguramente aquí no teníamos un edificio conjunto, sino que eran dos. Pues de alguna forma incluso podemos plantear esa reconstrucción también, ¿no? Incluso poder pensar en cómo esto seguramente continuaría hacia lo que es el lateral occidental de la plaza. Y aquí realmente ya está lo fundamental de lo que tiene que ser un planteamiento de intervención. A partir de aquí, bueno, evidentemente el edificio no va a poder colmatar todo el solar, ¿no?, que es un solar con un fondo bastante considerable. El edificio siempre se va a tener que quedar antes, ¿no? No podemos hacer un fondo de 30 metros, ¿no? No podríamos llevar luz a las habitaciones. Entonces aquí ya empiezan a aparecer otras ideas. Bueno, tengo una fachada norte, una fachada exterior hacia la plaza, hacia el espacio público, y aquí necesariamente me va a tener que aparecer una fachada interior que seguramente ya tiene otro carácter. No es lo mismo una fachada que da hacia un espacio público con un contenido de monumentalidad, como es este caso, con una fachada interior que ya puede tener un carácter más íntimo, ¿no?, en ese sentido. Incluso el hecho de los soportales, el que este solar sea un solar en esquina, también nos habla aquí de la necesidad de realizar de alguna forma la transición, ¿no?, la vuelta del soportal hacia la calle lateral. Es otro problema que como arquitecto tú tienes que tener alguna manera de resolver. Además de alguna forma también lo que es el cierre del solar hacia esa calle. Y a partir de aquí, bueno, también se puede empezar sobre estas ideas a tantear cómo podría ser luego la distribución dentro del edificio. Yo decía antes, la fachada hacia el espacio público es una fachada como mucho más pautada por esa presencia de los pilares, que seguramente se va a aparecer luego también en las ventanas, y que en ese sentido me va a obligar también a que el hueco esté muy pautado y además que el lleno siempre vaya a ser predominante sobre el vacío. Yo aquí no puedo plantear una fachada, vamos a pensar en una ventana corrida cristalada. No sería la manera más lógica de integrar este nuevo edificio en este ámbito con esa carga histórica tan importante. Entonces ahí quizá puedo ser más contenido en la solución, y luego aparte ya con una visión más arquitectónica digo, bueno, además tengo una orientación norte, tengo una pauta, bueno, seguramente aquí lo que los arquitectos llamamos zona de noche, puedo poner los dormitorios, por ejemplo. Un dormitorio, una estancia de ese tipo, son siempre espacios más pequeños, más pautados, se me pueden, los puedo adaptar mucho mejor a esta fachada, ¿no? Y sin embargo, hacia el patio interior, como decía, que ya me puedo mover con un margen de libertad muchísimo, muchísimo mayor,
perdón, aquí, es decir, tengo una mayor libertad compositiva, ya no estoy tan condicionado por lo que las implicaciones que tiene este espacio público. Ahí quizás sí que pueda pensar, por ejemplo, en hacer una solución de fachada más abierta, donde en este caso sea el vacío el que pueda predominar sobre el lleno, porque aparte, por ejemplo, aquí la orientación es sur, el soleamiento me es más favorable, entonces quizás aquí, por ejemplo, pues pueda plantear la zona de día, el salón, la cocina, donde puedo resolverlo con un margen de libertad mucho mayor. Bueno, pues esto podría ser una primera aproximación a cómo resolver un proyecto en esta plaza. Este fue el planteamiento que hicimos nosotros, bueno, no yo solo, ¿no?, sino con el resto de compañeros del instituto, de cómo poder plantear una intervención en un ámbito con un contenido patrimonial que tú tienes que respetar necesariamente, pero que de alguna forma también no te condicione totalmente, sino que se pueda resolver también con pautas de arquitectura contemporánea, pero saber combinar una cosa con la otra, que es perfectamente posible, simplemente haciendo una lectura mínimamente atenta de lo que son incluso simplemente los vestigios que han quedado del pasado y saber reinterpretarlos de una manera que no verla como un condicionante, sino como algo que realmente te puede ayudar y te puede incluso enriquecer tu planteamiento. Y nada más, vamos, esta presentación no quería ir mucho más allá, porque yo creo que luego sí que es más interesante que sea el resultado del taller el que pueda quizá tener una formalización un poco más, una imagen quizá más clara de cómo podría ser esa solución. Estos serían simplemente pues esos criterios de referencia que son fruto también, y en ese sentido es un poco el planteamiento en el fondo de este seminario, de cómo la colaboración entre historiadores del arte, entre arquitectos, es decir, gente de distintas disciplinas, al final es lo que a nosotros nos sirve para poder llegar a esta solución, porque si no hubiera sido por ese trabajo interdisciplinar, seguramente no nos habríamos dado cuenta de muchas cosas, o no nos habríamos dado cuenta de la importancia de que el ayuntamiento se mantuviera aquí, o no nos hubiéramos dado cuenta de que quizá tan importante como intervenir en la Plaza Mayor es también intentar recuperar la Plaza del Conde, en la medida que todo ello forma parte del mismo conjunto.